Hola Oscar, el Turco Llaman, aquí junto con Gonzalo Figueroa, con Román Esledi y Daniel Noboa, en la mesa de FM Sur te estamos saludando. Buen mediodía, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos ahí? ¿Todo bien? Muy bien, Oscar, gracias por atendernos, ¿eh? No, no hay problema, gracias a ustedes. Bueno, hace un ratito hablábamos un poco de tu llegada y las sensaciones que cuando nos estábamos, entre comillas, empezando a conocer, te toca irte. ¿Qué sensación te genera esta salida tan rápida? ¿Tiene que ver con la posibilidad concreta del destino hacia donde vas? ¿O también tiene que ver con algún tipo de expectativas que tenías y que lamentablemente no se terminaron concretando? No, obviamente es un poco de todo. La posibilidad me surgió. Actualmente ahí no estaba jugando prácticamente, no estaba siendo tenido en cuenta. Entonces la posibilidad me llegó, en lo personal lo pensé y creo que era la mejor decisión para mí. Esa sensación de que no estabas siendo tenido en cuenta, ¿te llamó la atención? ¿Sentís que hubo un antes y un después de ese partido que les tocó perder con el Deportivo Maipú, donde además vos te permitiste en voz alta, no siempre sucede, el martes, hacer una autocrítica y una descripción de ese gol que les hicieron a los 49 minutos del segundo tiempo? ¿Sentís que hay un vínculo en esto de desaparecer hasta por momentos de la chance de concentrar y el no ser más tenido en cuenta entre lo futbolístico y lo extra futbolístico de ese partido? Después de ese partido, la verdad no lo sé, y si lo es, no lo comprendo. No entendería por qué sería el motivo, porque bueno, como vos dijiste, yo me hice cargo del gol. Obviamente estas cosas pueden pasar siempre, sí, claro. Pero bueno, como te digo, si hubo o no, no nunca entendí por qué sería el motivo. Claro. Oscar, ¿y no lo has charlado con el técnico? Con Facundo, te pregunto esto porque nuestro compañero Dani Novoa nos sacaba la estadística y viniste por 88 días, jugaste 46 minutos, me imagino que debe surgir la inquietud. ¿No tuviste diálogo con Facundo como para que te explique por qué de tener una consideración importante y de muchas veces hasta hacer un cambio que cuando se complicaba la punta derecha, iba Pierre Barrios a jugar ahí y vos entrabas como Dios, de repente ni siquiera apareciste? No se escucha bien, pero más o menos te entendí la pregunta. La verdad no, o sea, sí me pareció raro, pero la verdad no, nunca pregunté, nunca voy a preguntar por qué tampoco. Así como tampoco pregunto por qué juego. Creo que son decisiones que el técnico toma basado en lo que trabajamos, en lo que él cree. Pero bueno, en lo personal me voy con una sensación bastante amarga por el presente que tuve. Creo que no tuve la oportunidad de poder demostrar o lo que uno, o como todo jugador, espera, que es poder jugar. Creo que no la tuve y fue de gran ayuda también para tomar la decisión. ¿Te sentiste pretendido siempre por el técnico? Digo, ¿te sentiste un jugador querido por el técnico? No sé si decirlo así, querido o no, o sea, obviamente formé parte del plantel como todos los demás. No creo tampoco que tuve una mala relación con el técnico.
yo siempre me entrené obviamente al 100% para poder tener mi oportunidad, esperarla, no llegó, y obviamente en lo personal hice un clic de tratar de no calentarme más, no enojarme, sino preocuparme por mí, tratar de estar lo mejor posible en lo físico, y bueno, creo que me voy con esa sensación de que di lo mejor, de que estuve siempre a disposición, y bueno, las decisiones no fueron mías tampoco del todo. Claro. La pregunta tiene que ver con un poco con estas últimas dos respuestas, y apelo a hacer la pregunta porque vos no sos un muchacho que recién empieza, sino que sos un futbolista que tiene una experiencia, un recorrido. Digo, ¿es habitual? Porque nos pasó el otro día un poco con algunos muchachos que les toca salir porque hay algo que no están haciendo bien, pero que después no viene la charla del qué es lo que se está haciendo mal. ¿Sentís un poco que esto se repite? Es decir, la salida, bueno, fallé, ¿dónde? La sensación es que estaría faltando un poco, como que estaría faltando. Bueno, se entrecorta la sí, pero sí te entendí también. Obviamente quizás hubiese estado bueno saber qué pasó o por qué no de un día para otro no fui más tenido en cuenta, pero bueno, como te dije, no pregunto tampoco ni cuando juego ni cuando no juego. Claro. Como te dije recién, yo entrenaba para mí, para estar lo mejor posible y obviamente a disposición. Pero bueno, no llegó la oportunidad, me salió esta chance y prioricé más que nada ir a jugar, que creo que es lo que me va a hacer falta. Bueno, a todos los jugadores nos hace falta jugar. Seguro. Entonces, más que nada, mi decisión fue basada en eso. Tanto en lo personal que era lo que pensaría. ¿Y qué evaluación haces del mundo Quilmes y del plantel que hoy tiene Quilmes y sus objetivos? Es decir, ¿hay plantel para otra ubicación en la tabla? ¿Sentís que hay potencial para lo que se pretende, que es la búsqueda del ascenso, y que los resultados no se han dado? Es complicado responder, porque puedes tener un plantel bárbaro y no las cosas no se dan. Yo creo que los chicos es un grupo increíble, del cual nos llevamos bien con todos con todos. Después de los entrenamientos, obviamente nos quedábamos hablando, casi todo el plantel se quedaba. Del cual eso se hace fuerte y después se puede pelear, obviamente que después los resultados pueden acompañar o no. Yo creo que los chicos están para pelear, si bien algunos resultados no se dieron, pero creo que las cosas, hay el grupo haciéndose fuerte, se puede conseguir cosas. Nosotros muchas veces de este lado, y ustedes como futbolistas de ese, muchas veces hablamos de la identidad de un equipo. ¿Sentís que todavía la están buscando? Sí, no es fácil conseguir una identidad, como decir, de decir, bueno, voy a enfrentar a otro equipo, que el otro equipo se tiene confianza, todo. Creo que estos cortes, todas estas cosas que pasan a nivel mundial perjudican. Quedó demostrado el año pasado con varios equipos que estaban punteros, después los cortaron y no pudieron retomar su nivel. Pero obviamente eso no es fácil de conseguir, y creo que todos los días, fecha en fecha, se agarra la confianza y se logra la identidad, como decía.
y hablábamos puntualmente de tu posibilidad de irte, y habías charlado con los dirigentes y estabas un tanto enojado, fastidio. O sea, no se cabra, ¿no? Sí. Y después se dio muy rápido. Digo, ¿cómo fue la salida? Bueno, ese día que prácticamente cuando les di la noticia de que me había salido esta posibilidad, me dijeron que sí, que no había problema, que la idea siempre es ayudar al jugador. Después me salieron con otra cosa que no me gustó, el tema económico, pero bueno, es un tema también medio particular, que quedó atrás, se pudo solucionar. Lo pude solucionar, mejor dicho, para buscar lo mejor para mí. Está muy bien. Bueno, corta la estadía. ¿Dónde va a jugar? Seguramente no, tu no sé, evaluación de lo que viene, de lo que viene para vos, y también la evaluación de tu paso por Quilmes. ¿Dónde vas a jugar puntualmente en Ecuador? Técnico universitario. Es un equipo que está en primera división. Sí, claro. Bueno, Oscar, lo mejor, ojalá que tengas la chance de jugar, que es lo que sueña todo futbolista, y quede atrás esto, ¿no? De un paso tan tan corto, tan efímero, como ha sido este de Quilmes. Por ahí las vueltas del fútbol te permiten en el futuro una revancha, y si no, lo mejor para vos. Un placer, gracias como siempre por cada charla que hemos tenido en el aire de la radio, cada vez que lo hemos requerido. Te mandamos un abrazo.